Televisión en Movimiento. Hola, hola, mi público querido. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos sean a este jueves de Chapulineros y Tigrillos de MRCI. Yo soy Nayel Ortiz y como todos los días está mi compañero Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez aquí en MDM Deportes. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, enteros. Se les ve, se les ve. Muchas bien, gracias, Nayel. Muchísimas gracias, Pablo. Es un placer igual estar contigo. Bueno, pues hoy un tremendo programa, así es que no se despegue porque hay muy buenas sorpresas hoy en este gran programa, hoy jueves de Chapulineros y Tigrillos Dorados de MRCI, así es que ya estamos más que listos. Su servidor Gustavo Gutiérrez, igualmente saludamos a Pablo. Pablo, es un placer saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? Nayeli, un gusto estar con ustedes. Y sí, vamos a tener invitados aquí en el estudio. Vamos a estar platicando de todo lo que sucede con los Chapulineros de Oaxaca. Vamos a ver qué noticias nos tienen, si ya saben, sí, ya claro, van a regresar a Oaxaca. ¿Qué es lo que va a suceder con este equipo totalmente oaxaqueño para los oaxaqueños? Así es que vamos a estar platicando de eso. Y bueno, de todo lo que también está sucediendo con estos Tigrillos Dorados que, bueno, se enfilan, sí, a lo que es la liguilla. Esperemos estén en la liguilla en lo que es la tercera división profesional del fútbol mexicano. Pero pues antes las redes, ¿no? Sí, claro que sí. Invitamos a todo nuestro público a, si usted quiere hacer una pregunta en especial a nuestros invitados del día de hoy, que más adelante usted va a saber quién es, hable al teléfono del estudio que es el 205-6300 o si le da flojerilla, pues mándanos un WhatsApp al siguiente número. 951-220-5419. En el Facebook también esperamos comentarios, muchos likes o cuestiones que tengan que ver con el mundo deportivo. Aparecemos como MDM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MDM. Pablo aparece como Pablo Vázquez MDM-bajo. El mío es Nayeli MDM. Y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com. Y recuerde que tenemos un canal en YouTube, ¿verdad? Así es, en el YouTube nos encuentra como MBM Deportes y ahí puede seleccionar la nota de su agrado, los bloopers, las secciones, todo lo que tenemos para ustedes aquí en este programa. Así es, sí. Pues, ¿qué te parece, Nayes? Si nos vamos rápidamente con este gran programa porque tenemos bastante información deportiva. Y bueno, pues rápidamente le comento que el presidente Alebrijes, en entrevista en exclusiva, pues nos habla sobre la fiesta que se vivirá este domingo. Acompáñenos a esta entrevista. Bien, muy contentos, estamos muy ilusionados de lo que va a pasar el viernes, ¿no? Un trabajo a lo largo del tiempo que ha sido constante, ha sido pesado, hemos tenido presión, pero todas las partes afortunadamente nos unimos y bueno, se pueden lograr este tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos muy contentos, muy ilusionados. Primero queremos ganar el viernes en Ciudad Victoria, que es lo más importante, y luego venir a disfrutar esta gran fiesta el domingo, ¿no? Bueno, ya las respuestas de la gente ya se está viendo en las calles. Obviamente aquí tenemos afuera de la taquilla una tremenda cola. ¿Qué es lo que le dices también a la afición? No, pues muy contento, ¿no?, de la respuesta de la gente. Sí creíamos que iba a haber una gran entrada, pero yo creo que vamos a estar desbordados por la gran respuesta. No hay fila desde temprano, nos entregan un poco tarde la taquilla, entonces hay que atender a tanta gente. Estamos un poco desbordados, le pedimos una disculpa a la afición, ¿no? Nos acaban de entregar la taquilla. Yo sé que las demoras del tiempo pues no son las adecuadas y lo que la gente espera, pero bueno, con el avance de que nos vayan entregando las etapas del estadio y las taquillas, pues vamos a ir brindándoles un mejor servicio, que para eso estamos, ¿no? Sobre el club, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Bueno, ya viene la recta final de lo que es el ascenso, Javier. Mira, el equipo, yo insistí, tenemos un gran equipo. Desafortunadamente, hemos tenido que viajar 15 de 19 juegos que se cumplen el viernes. De esos 19, entre Liga y Copa, 15 son de visita. Entonces el equipo ha estado muy desgastado en viajes, ha entrenado en canchas que no son propicias. Obviamente todo ese esfuerzo vale la pena por esta gran obra, por este gran estadio, por esta gran inversión. Y bueno, ¿qué más quisiera yo? Que nosotros ganando el viernes estamos en zona de calificación, con dos juegos acá en Oaxaca y dos de visita. Entonces se vendrían cosas muy buenas si ganamos el viernes, ¿no? Si no somos capaces de sacar los tres puntos el viernes, el torneo se nos complica mucho más. Entonces, pues muy ilusionado con lo que viene el domingo, pero primero pensando en viernes para dar una alegría y luego pues, otra alegría el domingo, ¿no? Sería el 2x1 el domingo. ¿Cuándo se entregan formalmente el estadio y ya saben el evento que habrá durante el partido de la Pues mira, formalmente tengo entendido que me entregan entre viernes y sábado. Todavía no me han dado
la fecha bien. Vamos a estar viniendo a pruebas de luz. Bueno, aquí andamos revisando taquillas, vestidores, pues el campo. Es todo un tema muy padre, pero muy de mucha adrenalina inaugurar un nuevo estadio, ¿no? Entonces yo creo que entre viernes y sábado nos entregan y estaremos ya a toda nuestra capacidad el domingo, obviamente con ciertos detallitos que en inauguraciones y este tipo de cosas pasan, pero bueno, esperemos que sean los menores, ¿no? Mira, pues va a haber, tengo entendido que va a haber juegos pirotécnicos, están viendo nuestras autoridades si pueden traer un cantante, ¿no? Para que cante ya sea antes o en el medio tiempo. Y bueno, la inauguración formal por parte del gobernador, por el presidente de la liga, Enrique Bonilla, y pues bueno, nosotros como el club también estaremos, ¿no?, presentes. ¿Sabía sobre lo que es el inmueble, se lo esperaban de esta manera? Pues mira, afortunadamente en los planos conocemos al arquitecto, ¿no? Que bueno, conocimos al arquitecto a lo largo de estos 3 años y pues siempre confiamos en él, era un gran proyecto. Yo creo que obviamente pues, es diferente verlo en un plano que verlo en la realidad. Yo creo que supera totalmente la realidad a los planos que se hicieron. Y pues muy contentos y felices de todo lo que se ha logrado, ¿no? Ya por último, el mensaje para la afición que ya vuelve a tener a sus alebrijes en Oaxaca. Bueno, pues ahora sí que lo prometido es prometido. Va a haber estadio nuevo, el equipo se queda. Ahora sí no hay pretexto para apoyar a los alebrijes, el equipo no se va a ir. El equipo es de ellos, el estadio no es de nosotros, el estadio es del pueblo de Oaxaca. Aquí estamos abiertos a que jueguen tanto el tecnológico como la filial que es Chapulineros, tanto nosotros, ¿no? Siempre y cuando le demos un buen uso a la cancha, que la cancha esté en perfectas condiciones. Si metemos ciertos juegos en los fines de semana, no creo que haya ningún problema, ¿no? ¿La cancha está al 100%? No, la cancha va a estar en entre 70 y 80% para el juego del domingo. Bueno, pues ahí está precisamente esta tremenda entrevista en exclusiva para MVM Deportes. Y bueno, pues lo importante y lo que comenta sí, presidente del club de Alebrijes de Oaxaca es que Alebrijes está en casa, sí. No se va, que es lo que se había comentado ya algunos meses pasados. Y bueno, pues ahí está la respuesta. Y la respuesta ahorita para Alebrijes es buena, ya no hay boletos, mañana se va a abrir la taquilla a temprana hora como tal cual, solamente 5,000 boletos y para los afortunados que se anotaron el día de ayer. Exactamente, así es que ya veremos cómo le va a los Alebrijes el próximo domingo. Y bueno, vamos a seguir con la información y es que también se jugó una edición más de la Copa Benito Juárez de básquetbol. Vamos a ver esta información. En el marco del aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, licenciado Benito Pablo Juárez García, se realizó la Copa Benito Juárez de básquetbol. El municipio de Guelatao de Juárez recibió un total de 250 equipos que llegaron de distintas poblaciones del estado, buscando consagrarse en las primeras posiciones de las distintas categorías participantes. La respuesta por parte de los amantes al deporte ráfaga fue como cada año, abarrotando las gradas del Polideportivo Benito Juárez para disfrutar de todos los partidos. Con el ambiente a tope, los juegos cada vez fueron subiendo de nivel, ya que cada equipo buscó dejar en lo más alto a su comunidad. El máximo ganador para este 2016 fue el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, quienes terminaron venciendo por 33 puntos a 30 al equipo de Zacatepec, en una final en la que todos los visitantes y los fanáticos a este deporte llenaron el polideportivo, que lució espectacular para este año. El partido no defraudó a todos los que se dieron cita, ya que hasta el último minuto del encuentro, la moneda se decantó para los actuales monarcas. En la categoría infantil, en las ramas varonil y femenil, se coronaron San Juan Chicomezúchil y San Pablo Macuiltianguis, respectivamente. Por su parte, en la juvenil varonil, Villa Alta consiguió el primer puesto, ganando la final 35 puntos a 30 a San Miguel Abejones. En la libre femenil, Santa Marta Latubi fue el equipo que consiguiera la primera posición. Ixtlán también fue el campeón de la categoría sub-23 varonil, con un score de 24 a 18, venciendo al equipo representativo de Totontepec Mijes. Para los primeros lugares hubo trofeos, así como también la Copa de Plata, la cual se puede llevar el equipo que la gana 3 veces de manera consecutiva. Con la premiación culminó una edición más de este torneo, en el que los habitantes de Guelatao de Juárez se desviven por darles a los visitantes una cálida estadía. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí vimos toda la información para todos ustedes y muchísimas gracias.
Con Midas, viaja con confianza estas vacaciones. Este mes de marzo y abril, Midas les ofrece el siguiente paquete de viaje: cambio de aceite y filtro, balanceo, rotación de llantas, limpieza y ajuste de frenos, revisión de batería, relleno de fluidos, revisión de puntos de seguridad, lavado y aspirado por solo $699. Y recuerda que nosotros vamos por tu auto. Si prefieres dejarlo, nosotros te llevamos a donde tú tengas que ir. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Así es, chicos. Muy bien. Pues sí, vamos a un corte. No le cambien. Esto es MVM Deportes.